Atención, porque la madre de Daniel Sancho da sus primeras declaraciones y también tras bambalinas en la conmoción y siendo madre, ¿no? Porque en este canal hablamos mucho de madres muy presentes que incluso se hacen cargo de hijos que no son suyos y madres que se desentienden de las situaciones de la vida porque eligen ser más mujer que madres. Y en este caso, Silvia Bronchalo no lo puede creer. No, incluso dejando deslizar que tal vez, o por lo menos mantiene la esperanza de que su hijo no haya cometido este crimen tan atroz. No, por supuesto, con la información que tenemos de la prensa, de la policía, que creo que es la más importante, comentarios de nuestros compañeros de aquí de YouTube, la palabra de Frank Cuesta, que es una persona que vive allí hace muchísimo tiempo y ha vivido situaciones similares dentro del país y similares dentro de su entorno. No, como sabe cómo funciona la justicia y demás, aquí le mandamos un saludo. Realmente no hay probabilidad ninguna, prácticamente, de que Daniel Sancho sea inocente o por lo menos pueda desligarse de lo que le va a tocar. Pero una madre siempre, siempre tiene que tener una avellana por su hijo. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Bronchalo, ¿no? Estas declaraciones y también el post que nos ponía Rocío Moeniadísimo, que calculo se nos sería que simpatiza mucho con la familia Moedano. No, víctimas estos últimos tiempos de Rocío Carrasco. Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, lo visita por segunda vez a su hijo en prisión. Agradece a los medios de comunicación su respeto, concediéndole sus primeras palabras. Nadie te prepara para una situación así. Estamos esperando que todo se resuelva con tranquilidad. Vamos a escuchar las palabras de Silvia. El interés, el respeto, la empatía, por favor, que estáis mostrando sobre todo ayer, para mí ha sido muy difícil. Y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad. Nosotros también queremos transmitirte desde aquí bueno, que nos salió ese respeto. Y que, bueno, queremos también mostrar los que Silvia, entendemos que... Yo soy del medio, no soy mediática, no tengo interés en salir en televisión ni nada, creo que lo sabéis y bueno, pues que os lo agradezco muchísimo, que... ¿vale? Estamos aquí para apoyarte. Entendemos que estás aquí como madre. Sí, claro. Y por eso fue nuestro trato ayer y el que vamos a seguir teniendo. Y por eso lo que queremos preguntarte es como madre, ¿cómo has visto tú a tu hijo? ¿Cómo ha pasado? Pues lo acabo de decir, o sea, lleva 10 días, está bastante mejor, o bueno, dentro de lo que cabe. Y bueno, pues que ya se resolverá la situación, ¿vale? Todo esto os ha pillado, Silvia, supongo, por sorpresa absolutamente. Sí, por supuesto. Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, ¿sabes? No, no nos prepara nadie para esto, ¿sabes? ¿Daniel se ha emocionado al verte? Sí, claro. Y como yo también. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. Obviamente, palabras de una madre en shock, de una madre conmocionada, tratando de tener los pies en la tierra, de una mujer fuerte, estamos hablando, pero que claramente no puede dar declaraciones contundentes, por lo menos a la prensa, porque es un momento extremadamente delicado y más allá del amor que le tiene a su hijo, que como toda madre, ¿no? Hay muy pocas que no llegan a tener el amor incondicional por sus hijos, cualquier cosa que pueda decir no suma ni resta. Absolutamente nada, la situación es la que es y es sumamente delicada. Dejadme en la caja de los comentarios qué pensáis al respecto de todo esto, un caso que conmueve al país entero y nos vemos en la siguiente noticia. Muy buenas tardes.